nuevo el mundo de la cultura, conseguir que no demos un paso atrás, porque necesitamos consolidar todos los avances que hemos conseguido en estos años y porque, sobre todo por una cuestión, porque nos queda todavía mucha tarea por delante y necesitamos el apoyo de un presidente que tenga las cosas claras. Porque un presidente que se reconoce feminista ha sido una alegría generacional que hemos recibido, la verdad. Es que llevamos muchos años siendo feministas y socialistas a la vez. Cuando Zapatero dijo soy feminista, vimos el cielo abierto porque tantísimos hombres de nuestro país no se reconocen en ese referente, cuando sin embargo hay gente tan preclara como Francisco de Ayala o Fidel de los Ríos que siempre se reconocen feministas.